estamos desarrollando el programa, el Festival de Conectar Igualdad. Los chicos están realizando una jornada distinta de trabajo, desarrollando talleres, están muy motivados y ansiosos. Yo creo que el plan Conectar Igualdad y la incorporación de las NETs en las aulas va a marcar y está marcando un antes y un después en la educación. Quizás como docentes también nos cuesta reubicarnos y ponernos en el lugar de los alumnos, que ellos a veces tienen mayor conocimiento al ser nativos digitales. Bueno, el Festival Conectar Igualdad en esta institución, bueno, están realizando 4 talleres. Los chicos están muy contentos, realmente los talleristas tienen muy buena onda y han contagiado esa alegría. Están desarrollando una jornada de 8 horas con prácticas áulicas distintas. Y yo creo que la experiencia es altamente positiva, es invertir en educación e invertir en nuestros alumnos que son el futuro. Realmente me siento muy comprometida con el programa Conectar Igualdad, ya que bueno, desde marzo junto con la gente de la oficina de ANSES local hemos realizado la carga de varias escuelas. Como en ese momento era docente de distintas instituciones, tenía la posibilidad de acercarme, que los directivos me dieran la matrícula y realizando la carga íbamos haciendo los fines de semana o luego el horario de trabajo junto con la gente de ANSES. Para Giles, para nosotros es un orgullo que hoy todas las secundarias de Giles tienen las NETs, todas están funcionando y bueno, el marco este del programa del Festival Conectar Igualdad, bueno, es como un cierre, un día de fiesta para todas las escuelas.